What's up, guys? Bienvenidos al video de la preparación de los TOTS Ultimate. Todo lo que deben de saber para que ustedes lleguen preparados, para que ustedes sepan perfectamente qué va a suceder listos cuando salgan estos TOTS Ultimate. ¿Qué son? ¿Cuándo salen? ¿Qué contenido meten en los TOTS Ultimate? ¿Qué pasa con esas cartas que vuelven a salir en TOTS Ultimate? ¿Qué equipo nos podemos esperar de los TOTS Ultimate? Algunos tradeos que se puedan hacer y mucho más. Así que pónganse en cómodos. Importante, suscríbanse, dejen su like, me ayuda bastante. También escriban algo en los comentarios. Ya veremos, haremos una dinámica en el video, así que véanlo todo completo. Y les recuerdo que hacemos directos en Twitch, abajo está en la descripción, de lunes a jueves y de repente viernes uno que otro directo. Sin más preámbulo, vámonos con el contenido y el video del día de hoy. Vamos a empezar con lo básico, ¿qué son y cuándo salen? El TOTS Ultimate reúne los mejores TOTS de las 5 grandes ligas en un solo equipo. ¿Y cuándo salen? El viernes 4 de junio. Y están viendo en sus pantallas cuál era el TOTS Ultimate del año pasado, en FIFA 20. Ojo, el año pasado había 20 cartas. Este año estamos teniendo Team of the Seasons de solamente 15 jugadores. Pero si se dan cuenta, son de las 5 grandes ligas y están los mejores. Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar, De Bruyne, Van Dijk. Y obviamente tiene que haber Fs, es normal. No puede haber un equipo donde todos cuesten un millón o más porque no les conviene a EA y en el asegurado pues nos va a costar 500 mil monedas. Y yo les puse aquí una predicción del TOTS Ultimate de este año. Recuerden, son 15 cartas. Yo lo que hice es, como son 5 ligas, 15 cartas, 5 por 3, 15. Matemáticas, hijo. Y lo que justamente hice fue tomar 3 de cada liga. 3 de la Premier, 3 de la Bundes, 3 de la Ligue 1, 3 de la Liga Española y 3 de la Serie A. Y obviamente tengo que agregar cartas Fs. Ojo, yo creo que de aquí le voy a tener en su mayoría, por ejemplo, Mbappé, Messi, Neymar, Ronaldo son de cajón, ¿vale? Y tienen que poner cartas malas. Yo creo que de la Liga van a repetir. Tiene que haber pues, también defensas, porque también no hay muchos, ¿no? Como un Rubén Díaz, como un Jordi Alba. Lo que suelen hacer, en la mayoría de los casos, hay excepciones, es elegir las medias más altas de cada liga. Ustedes díganme, escriban en los comentarios quién creen que vaya a entrar al TOTS Ultimate. ¿Sabes qué? Claro, no, yo creo que Goretzka no va a entrar y va a entrar Sancho, ¿no? Ah, pues perfecto. O quién creen que metan, que sean esas Fs. Yo creo que habrá un 60%, sobre todo en el asegurado, de probabilidad de que toque una W, 40 una F. Pero ustedes escríbanme quiénes serán las Fs y quiénes serán las W. Vámonos a FIFA 20 para hablar del contenido que sacaron. Normalmente, y esperemos que saquen buen contenido, porque llevamos semanas donde realmente el contenido ha sido pobre, lamentable. Empezamos muy bien con la Liga Santander y la Bundesliga, pero otra vez el contenido ha venido decayendo. En FIFA 20, como ven, salió el resto del mundo con los TOTS Ultimate. Ahora no sé si va a salir los TOTS de Latinoamérica con los TOTS Ultimate. Parece que cambiaron eso. Igual, si yo tengo noticias, les aviso en Twitter, abajo en la descripción. Y bueno, empezaron pues sacando a Josh Maja, a Mertens Flashback. Menuda carta de Mertens, media 91. También sacaron un Flashback de Modric, no sé si se acuerdan. Yo me lo hice, una gran carta. Sacaron mejoras, ojo. ¿Qué mejoras salen durante los Ultimate TOTS? Pues al parecer no sacaron mejoras de esas de Liga, de la Ligue 1 y eso. No. Solamente sacaron 82 a 88, doble mejora de más 82 y doble mejora de más 83. No sacaron mejora premium de la Premier ni de las 5 grandes ligas. Yo creo que sacarán Player Picks, pero la verdad no espero tantas mejoras. Seguramente sacarán típico de Player Pick 85 más, o en su caso 84, pero de alguna liga en especial no creo que vayan a sacar. Y como ven, pues bueno, salen los típicos sobres para que la gente pueda buscar ahí algún TOTS. Salieron mejoras de bronce y de plata que te daban un jugador extra. Salió Danny Ings, carísimo por cierto. Salió un TOTS Deluxe. ¿Qué significa esto? Que te podía salir un TOTS de cualquier liga. Aquí decía, ah, pero de las 5 grandes ligas nada más. Puede ser que se lo saquen. Puede ser que se lo saquen. Ojo, este TOTS no reemplazó al sobre garantizado de Ultimate. Porque en el TOTS Ultimate garantizado
sí salió. Y vean nada más, costaba 350 mil monedas. Y ustedes dirán, oye, Clau, ¿qué pidieron? Pidieron nada más y nada menos que 89 de media. Ay, nomás, algo baratito. Pedían un TOTS, 89 de media, 70 de química. Obvio, es el TOTS Ultimate. Como vimos hace rato, hay grandes cartas que pueden salir. Luego siguieron sacando TOTS Deluxe de las 5 grandes ligas. Sacaron el asegurado de la Liga Menor. No sé si este año ahora será TOTS Ultimate con Liga Latinoamérica. Sacaron Marquesinas. Volvieron a sacar otro TOTS Deluxe. Creo que sacaron 3. Y también a David Silva, si mal no me equivoco. Lo de Aduriz, creo que Aduriz ya es de Summer Heat. Ustedes me corregirán. Pero déjenme checar qué pedían en los TOTS Deluxe para que se den cuenta. Pedían ese Ultimate. Pedían 86 de media, 60 de química y un TOTS. Creo que para TOTS pedían eso, ¿eh? Para que se den cuenta, es difícil que toque algo bueno. Pero bueno, si buscas... Mira, aquí pedían menos química, 60. Pero seguían pidiendo 86 de media. Básicamente es eso, el asegurado, mejoras en general. Yo creo que saldrá el TOTS Deluxe también. Ojo, va a tener que filtrarse antes, porque este sobre nunca ha salido. Si va a salir, se tiene que filtrar en el código y ahí ya será algo oficial. Una pregunta que ya me lo voy a hacer y espero que de tantas veces que la responda se quede con la idea cuándo comprar TOTS. El resumen es, cuando lo compres, va a pasar una semana y dos semanas, le vas a perder monedas. El mercado ya va para abajo. Pero si ustedes tienen TOTS Ultimate, si quieren comprar algún TOTS que va a salir en TOTS Ultimate, ¡cuidado! Porque, acuérdense, si una carta vuelve a salir en sobres, pues va a bajar. Vamos a ver el caso del año pasado, por ejemplo, de Mbappé, que es Ligue 1 y TOTS Ultimate, y de Mané. Empezamos con Mbappé. El año pasado no era tan meta, bueno, sí era meta, pero la gente prefería el Footverde. Y pues Mbappé estuvo dos semanas seguidas en sobres. ¿Qué pasa con Mbappé? Los TOTS Ultimate salen el 5 de junio. Vamos a checarlo. Mbappé llega a subir, llega a 3.6 básicamente. 5 de junio, ¿qué pasa? Otra semana en sobres y pues obviamente baja. Vean, inclusive baja casi 400 mil monedas. Deja de salir en sobres y pues empieza a subir un poco. ¿Va? Y se mantiene, es un tipo que se mantiene, no baja tanto porque es una carta muy meta. Y ojo, esto es importante, cuando salgan recompensas de TOTS Ultimate, mamá mía, la subida del mercado, ojo, en cartas que todo mundo quiera, en cartas caras. ¿Por qué? Un Top 100 no se va a comprar un Walker If, se va a comprar un Maldini Prime, se va a comprar un Gullit Medio, se va a comprar un Nazario, se va a comprar un Ronaldo Tots. ¿Me explico? Ese tipo de cartas tan caras van a subir muchísimo cuando estén recompensas. ¿Por qué? Un top 100 que te gusta va a asegurar así las peores recompensas que les puede tocar. Serán 5 millones, yo creo, 4 millones aprox. ¿Y qué van a hacer? Pues solamente van a comprar cartas muy, muy top. Entonces ahí tengan cuidado. Y no se sorprendan que alguna carta, hoy quiero comprar al bicho y subió muchísimo en las recompensas de TOTS Ultimate. Pues sí, obvio, hermano. Porque la gente con monedas, acuérdense, entran monedas al mercado, los sobres son monedas guardadas. Cuando la gente los abre y vende, ¿qué va a hacer? Comprar. Ahora, tema de tradeos. Por cierto, la gente que llegó a este punto del video, el primero que comente licuadoras, que la gente de Twitch entenderá, el primero que escriba licuadoras en la sección de comentarios, le voy a mandar un saludo en el próximo video. Vale, chicos, pero bueno, el tema de tradeos, la vía confiable, yo creo que sí sacarán player picks, espero que saquen player picks de 80 más, pero player picks en general, no creo que vayan a sacar de las 5 grandes ligas. Los compran por ahí del viernes, sábado, en 900 monedas, en 1000 monedas, los pueden vender en 1600, 1700, ya ustedes deciden si quieren hacer player picks o quieren recoger el profit. Y otro consejo y tipo de tradeo que puede funcionar muy bien para la gente que tenga más monedas, que le gusta hacer flips. Acuérdense, el tema de flips es ver la gráfica, los puntos más bajos y comprar ahí. Yo lo que me fijaría, cuando ya esté el TOTS en sobres, cuando ya sea el oficial, fíjense qué escasea. ¿Hay defensas o no hay defensas? ¿Hay extremo derecho, hay extremo izquierdo, nacionalidades? Y justamente, por ejemplo, supongamos que es el equipo que sale.
yo me doy cuenta que no hay defensas. O sea, está Rubén Díaz y párale de contar. Que no hay lateral derecho. ¿Qué me enfocaría? Lateral derecho, centrales. Oye, ¿hay algún extremo derecho? Estoy viendo que no hay extremo derecho. Me enfocaría en extremos derechos. ¿Hay extremo izquierdo? Sí, uno, pero es malo. Me compraría extremos izquierdos. Tomando ese punto, yo creo que los iconos van a funcionar muy bien. La gente va a querer probar sus Tots Ultimate. Yo creo que habrá mucha gente con suerte que le tocará mínimo uno usable. Que los iconos son perfectos. Son ese puente que buscamos. Carlos Alberto, Roberto Carlos. Si no hay muchos laterales, algún extremo como Garrincha, como ves, como Titi Henry, extremo izquierdo. De ese rollo creo que pueden funcionar muy bien. Porque estamos viendo que este Tots Ultimate abarca todas las ligas. Y solamente los iconos nos pueden resolver ese problema de química. Pues nada más, chicos, el tema de medias, pues pueden hacer un club stock. Tampoco quiero detenerme mucho en eso. Vayan preparando, sobre todo para el asegurado, para que no los agarren en jaque. Tengan una plantilla 89, una 90 por si las flies. Y pues nada más, les recuerdo que hacemos directos en Twitch abajo en la descripción. Clausinho 10, no hay pierde. Abrimos sobres, hablamos de tradeo, vemos el contenido, abrimos recompensas, plan chill, platicamos de fútbol, de FIFA, filtraciones, todo lo que se dé, lo platicamos ahí. Recuerden dar like, suscríbanse y dejen su comentario, me ayudan bastante. Sin nada más que agregar, soy Clausinho, que tengan un excelente día. Nos vemos para la próxima. Un saludo. Bye.